Let's move on. So we've got, okay, I think this one is quite easy. Let's try to do it. So some music, the heating, the kettle, the light, and the oven. So vamos a decir poner, ¿no? Poner música, poner el calefactor, poner el horno, ¿cómo sería? So it was getting dark, so I put the light on. But number two. I was getting cold, so I put the heating on. So it was getting cold, so I put the heating on. También podría decir, I put on the heating. No cambiaría nada. Three. I wanted to bake a cake, so I put on the oven. 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 I put on the oven. Four. I wanted to make strong tea, so I put the kettle on. Put the kettle on. Five. I wanted to relax, so I put on the music. It's on music. So I wanted to relax, so I put on some music. Or I put some music on. Okay. Piece of cake. Yeah, very easy. Now, we need to use some of the verb we've seen before. With the preposition on and off. So, for example, it was hot in the cinema, so I took off my jacket. So, hacía calor en el cine, me quité, así que me quité la chaqueta. Number two. What are all these people doing? What is... ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? What is... Okay, what's going on? What's going on? Al contrario, ¿vale? What's going on? What's going on? Can you repeat? What are all these people doing? What's going on? So what are all these people doing? What's going on? Three. The weather was too bad for the plane to take off. So the flight was delayed. Delayed. Delay. Atrasado. Four. Rachel got into her car and se fue conduciendo. Go off. No, drove off. What? So drive, el presente, pasado, drove. Drove. So drive, drove, es conducir, ¿no? Conduce, condujo. So drove off, she drove off, ¿ya? ¿Qué aplicación es esa, Javi, que escribes? ¿Con la que escribes? Ah, esto se llama, ¿cómo que se llama? Magic Pen, creo que se llama. Magic Pen. Sí, pero algo así, algo de pen, pero... A ver si lo digo. Vamos a ver. Epic Pen, no Magic Pen, Epic Pen. Ese es el nombre. Epic okay. Pen. Sí. But that's all. So the weather was too bad for the plane to take off. Oh, no, that's not right. Rachel got into her car and drove off at high speed. Number five. Tin is too thin. He needs to put on weight. So his tin is too thin. He needs to put on weight. Six. We spend the whole day walking. We whole entero, ¿no? The entire whole day. Whole day. We spend the whole day walking. Walking, walking. Walking, walking, walking. We. Partimos, ¿no? Partir. Salimos. We could say set off, for example. Set off. We set off at 8 a.m. and walked for 10 hours.
Certo? Set off, é bom partir, não? Seven. Seven. Ah, Don't. è un proverbio. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Eso lo hemos visto. Put off. Perfect. Don't put off until tomorrow what you can do today. Esto sería como se dice. Don't put off until tomorrow what you can do today. Can you read? Don't put off until tomorrow what you can to do. You can do today. Tomorrow, Tomorrow. Tomorrow. tomorrow, 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 okay? So don't put off until tomorrow what you can do today. One more time. Don't put off until tomorrow what you can do today. Great. They change their minds. Minds. They change their minds about getting married. The wedding, Married, married. marry, marry. The wedding has been Cancel, cancel, cancelled off. no, cancel off, no, called off. Eso con. Cancel, o bueno, usa la palabra, digamos, técnica. Con. Cancel, o uses called off, pero no puede mezclar. ¿Sí? So, Con. change their minds. Do you understand this expression? Cambió su pensamiento o su Cambiaron de opinión, ¿sí? Cambiaron de opinión. parecer, ¿sí? So, cancelaron la boda. Nine. Nine. Are you cold? Shall I get you a sweater to Sweater. talk? Sweater to Sweater. put on. Sweater. Shall I get you a sweater to put on? Okay, 10. I put on some No, jeans. no, try it on. Try on. Okay, me probé, ¿vale? I tried on some jeans in the shop, but they were too tight. Me quedaba muy, demasiado apretado, ¿eh? Too tight. Can you read everything? I try on some jeans in the shop, but they were too light, too tight, pardon. Tight, Tight. tight. Okay. Too tight es demasiado apretado. Sí. Okay, number 11. When I go away, I prefer to be alone at the station or airport. I don't like it when people come to. See me off. Yep, see me off. See me off. So when I go away, I prefer to be alone at the station or airport. I don't like it when people come to see me off. Can you read? When I go away, I prefer to be alone at the station or airport. I don't like it when people come to see me off. Airport, okay? Yeah, Airport. airport, airport, Okay, see me airport. off. Do you remember? See me off. No despedirse, ¿no? O algo así. Exactamente. Entonces, ¿cómo, qué quiere decir esta frase? Cuando yo me voy fuera, De vacaciones, ¿sí? prefiero ir solo al aeropuerto. Yo no quiero que venga la gente a despedirse. Good job. The last one, 12. I need to make an appointment to see the dentist, but I keep put it. No. Putting it Putting it off. off. Sí, te necesito ING porque este verbo me lo exige, ¿vale? Detrás de keep ING, ¿vale? So, ¿qué significa I keep putting it off? Quitar un diente o algo de eso. No, no, nada de quitar. ¿Qué es put off? Cuando hablamos de una cita. Está hablando de appointment, ¿vale?
So appointment. Okay, so Sí. appointment es cita, ¿vale? Una cita. En este caso para el dentista, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago con la cita? ¿No? Siempre lo pospongo, ¿vale? Keep put off es posponer. ¿Vale? O dejar para otro día. Movimos a las 7, ¿de acuerdo? So don't put off until tomorrow what you can do today. Ok. Good job. Let's see. Okay. Solamente tres más para hoy. Y otro día lo vemos. Vale. Go on. Lo vimos con la idea de ocurrir, ¿verdad? Por ejemplo, what's going on. Pero tiene un segundo significado que es continue. Vale, ten en cuenta que estas palabras sí que se parecen al español. Son muy, muy formales, ¿verdad? La gente normalmente no dice continue. Normalmente la gente dice go on o carry on, ¿vale? Carry on. O por ejemplo te dice come on with it. O carry on with it. Carry on with your job. Carry on with what you're doing. ¿Ya? O even get on with your work. ¿Ya? También se puede decir. Carry on, ¿ya? Todo básicamente significa continuar, ¿no? Básicamente. Vale, keep acaba de salir hace un momento. O keep on, exactamente lo mismo. Tiene también esta idea de seguir, pero es algo que se repite más. Es como una cosa que tú haces siempre y continuamente. Por ejemplo. He keeps on criticizing me. It's not fair. Vale. Y este on también lo va a ver con otros verbos de movimiento, que quiere decir continúa. He keeps on criticizing me. It's not fair. It's not Fair. fair, no es justo. Fair, ¿eh? Fair. Como Eso fair play. significa que él está continuamente criticándome. Exactamente. Entonces, drive on, walk on, play on, read on, etc. Cualquier verbo sin de acción. Me pongo on, significa continúa haciendo eso. Por ejemplo, si te digo read on, como continúa leyendo, read on. Shall we stop at this petrol station or shall we drive on to the next one? So, ¿nos paramos esta gasolinera o nos vamos o seguimos conduciendo a la siguiente? Bajamos por ahí, no más phrasal verbs. Creo que esto era fácil, ¿no? Now, let's learn a little bit of vocabulary related to traveling. Yeah, travel. So we're gonna learn collocations. Recuerda que era collocation. Collocations son palabras que suelen ir juntas, ¿vale? Que suena mejor esta combinación, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, en inglés se dice make the bed. O do harm, ¿vale? Ya tienes que aprender. Aquí está en negrito, ¿vale? Entonces te aconsejo que te la aprendas en grupito así, ¿vale? Está como viene aquí. So, let me read first. I'm gonna read the first, all of them, okay? So you can listen to me, and then you're gonna read after me, okay? So, Clara, have you made your travel arrangement for the sales conference yet? If you want a good travel agent, I can recommend Atlas World. They specialize in business travel. Their number is 258-7996. They're very helpful, Noah. I'm gonna read this one now. Hi, Natalie. I know next week is a business trip, but you must do some sightseeing too. I suggest we take a day trip to Kanamuka. Kanamuka. It's about 2 hours by car, and we can take a boat trip to the island and have lunch there. Looking forward to seeing you. Safe journey. Looking forward to es una expresión típica de cartas. Estoy deseando volver a verte, no estoy deseando verte. Muy típico en carta, ¿no? Ok, Y next one. espero noticias tuyas, ¿cómo eran? Ok, I'm looking forward to hearing from you.
So I look forward to hearing from you. Yeah? To hear from y tener noticias tuyas. Hear from. Sí, creo que ya te lo dije una vez, ¿no? Sí, no es que no. Hi, Mia. I'm finally here after an extremely tiring journey. The flight was 3 hours late. They lost my luggage. Then there were no taxis at the airport. I hope my return journey is better. I'm at the Hotel Rex, room 1305, telephone 987745. Give me a call, Miles. And the last one, Nora. I got some travel brochures with details of camping trips. Want to meet for lunch to look at them? One of them is in Chile, but it's a long overnight journey from the capital to get there. So maybe we should look nearer home. Lorna. Vale. Vamos a leerlo, ¿vale? Can you read this, the first one here? Clara, have you made your travel arrangements? Arrangement. Arrangement for the Charles Conference Sales. 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 Sales Conference yet. If you want a good travel agent, Agent. Agent. I can recommend Atlas, Recommend. Recommend. recommend Atlas World. They specialize in business travel. Their They number is specialize. specialize in business travel. Their number is 2587996. They were there very helpful. Noah. Okay, they are very helpful. They are They very are helpful. very helpful. Okay, next one. Hi, Natal. Natalie. Natalie. Hi, Natalie. I know next week is a business trip, but you must do some sightseeing too. Sightseeing. 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 Okay, do you remember what that means? Turismo, ¿no? Ver cositas y hacer turismo. Suggest. I Suggest suggest. we take a day trip to Canamuca. It's about 2 hours by car, and we take a boat trip to the No, boat island. trip, no. Boat trip, no. Boat trip. Boat trip to the island and No, Iceland, no. Iceland is Islandia. Island. island and have lunch there. Looking forward to seeing you. Safe journey, David. David. Okay, next one. Hi, Mia. I'm finally here after an extremely tiring journey. Tiring journey, tiring journey. Tiring journey, tiring journey. The flight was 3 hours late. They lost my luggage. Then there were no taxis at the airport. I hope my return journey is better. I'm at the Hotel Rex, room 1305. Tel, se dice así, til. Telephone, telephone. Telephone 7877 45. Give me a call, Miles. And the last one. Nora, I got some travel brochures. Brochures. Brochure, brochure, Brochures, sí, brochures sería panfleto. brochure. With Details, details. details. With the details of camping trip. Want to meet Trips, trips. trips. Want to meet for lunch to look at them. One of No, pero them. una pregunta. ¿Want to meet for lunch and look at them? Want to ¿O meet. want to meet for lunch and look at them? Want to meet for lunch to look at them. One of them is in Chile, but it's a long overnight journey from the capital to get there. So maybe we should look near home. Look. Nearer. 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 Más cerca. No near. Nearer. Nearer. Porque near es cerca y nearer es más cerca.
Vale, pues tenemos viaje de vuelta, viaje de ida, ¿vale? Frente a esta expresión, return journey, outward journey, ¿vale? De un avión, por ejemplo, a un coche, lo que sea. Overnight journey, este viaje de noche, ¿no? Viaje de campamento, panfleto de viaje, viaje en bote, ¿no? Day trip. Day trip sería un viaje que dura un día, ¿no? Business trip, viaje de negocio, ¿no? Travel arrangement, preparaciones de viaje. Travel agent, agente de viaje. Business travel es viajes de negocio, pero en general, no un viaje de negocio, ¿vale? Sino el área, ¿no? Del negocio, ¿no? Travel arrangement era Preparaciones de viaje. preparación de viaje. Sí. Es como hacer la reserva, todo esto, ¿no? Ok. Expression with the flights. So, vuelos. Ok, let me read this one. So, Palair offer excellent in-flight entertainment. Quédate con esto. In-flight entertainment sería las películas que se ponen, ¿no? Y todo esto, ¿no? Sería entretenimiento en vuelo, ¿no? With the latest films and music. Con la última película y música. In-flight magazine includes maps and information about major airports. Vale. También va a escuchar esto mucho. Si vas en un avión, please fasten your seatbelt. Seguro que lo ha escuchado, si ha viajado, ¿no? ¿Nunca lo ha escuchado? No me suena. ¿Ha viajado ¿Cómo? alguna vez a Sí, un sí. sitio lejos? A ver, sí, no sé. Sí. ¿Y nunca ha escuchado esto? Please fasten your seatbelt. ¿No? Presta No, atención al no, próximo. perdón. So, ladies and gentlemen, we shortly be landing at Dublin Airport. Please fasten your seatbelt. Sí, esto es lo que es el típico que dice antes de aterrizar, ¿no? Vale. The passengers boarded the plane on time, but it was delayed taking off and she missed her connecting flight in Amsterdam. Esto me pasó a mí una vez. Vale. Connecting flight sería el vuelo de conexión. Y board the plane es embarcar el avión. Y missed es perder, ¿no? Perder. Y aquí se atrasó despegando, ¿no? Se atrasó despegando, vale. Vale. Domestic flights are often more expensive than international ones. Esto es verdad. So, viaje doméstico, ¿vale? International flight, ¿no? So, domestic flight, international flight. Y también dentro del avión se habla de window seat. Aisle seat, so aisle, pasillo, Así. seat, asiento, ¿no? Y tenemos también lo que se llama charter flight and schedule flight. So, charter es un vuelo charter, ¿no? Y schedule flight, pues un vuelo planeado. Vale. Y también tenemos la expresión smooth flight, son vuelo. Vuelo charter y schedule planeado. Sí, que viene dentro del plan, que está ya, que tiene tu horario y todo, ¿no? Y el Sea, charter que fly es como un vuelo, digamos, especial. Por ejemplo, lo de Pedro Sánchez, ¿no? Que prepara el vuelo y ya está. No necesita ir a Ryanair ni nada de esto, ¿vale? Schedule fly sería la mayoría de los, ¿vale? La que viene en el horario. Schedule es un vuelo que comercial. exactamente. Smooth flight sería un vuelo, un buen vuelo, ¿no? Donde no ha habido turbulencia. Lo contrario se le llama bumpy flight. O sea, un vuelo movido, ¿no? Bumpy como que va dando saltito, ¿no? Smooth flight es un vuelo suave, ¿no? Literalmente. Y bumpy flight es un vuelo con turbulencia. So, he says, the weather and route is fine and we anticipate a smooth flight to Stockholm today.
Okay, accommodation. Accommodation sería el alojamiento. Accommodation. Vale, me voy directamente a Uruguay. Family run hotel sería un hotel familiar, llevado por una familia, ¿vale? Recuerda que run, aparte de correr, también significa llevar un negocio. Entonces, por eso se llama Family Run Hotel. Vale, pero también se puedes encontrar a Run Down Hotel o Run Down City. Básicamente, Run Down significa en muy malas condiciones. Luxury Hotel. Es fácil. Smart Hotels es exactamente lo mismo. ¿Vale? Y tenemos también lo que se llama Luxury Hotel, Smart Hotels. Exactly the same. No Pero es una, difference. es inteligente. Sí, pero ten en cuenta que smart aquí se refiere a elegante. ¿Vale? Smart significa elegante aquí, más que inteligente. Vale. Ok, budget accommodation es alojamiento dentro del presupuesto, barato, ¿no? Y decimos make a reservation. Vale, también decimos book a room. ¿Vale? Sería reservar un vuelo o reservar una habitación, ¿no? Entonces, book. Significa también reservar, como verbo, ¿vale? Y de ahí, cuando está el hotel lleno, en inglés se dice fully booked. En español diríamos completo. En inglés se dice fully booked. So the hotel is fully booked. Ok. Any question? No. Ok. Let's try an exercise. Yeah, I think we'll be able to do it. Let's try number one. So you have to tell me trip, travel, or journey. So, number one. I get some travel brochures Brochures. So I get some travel brochures. today and we can start planning a holiday. Number two. Tom is away on a business trip all a week. All week, toda All la week, semana, all all week. week, all O week. también puede decir that whole week, es lo mismo, ¿vale? So Tom is away on a business trip all week. Number three. Is a rather difficult overnight travel to the mountains, but no, journey. Journey, not job. Journey. Journey Journey. Sí. to the mountains, but it's well worth it. Ok, mountains, 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 y lo otro es worth it, worth it, worth it, worth it. worth Ok, it. one more time, please, everything. It's rather difficult overnight journey to the mountains, but it's well worth it. Let me read it. It's a rather difficult overnight journey to the mountains, but it's well worth it. One more time. It's a rather difficult overnight journey to the mountains, but it's well worth it. No es but, es but. But. But it's well worth it. ¿Entiendes esta expresión? Well worth it. No. Merece bien la pena, ¿vale? Esta se usa mucho. It's worth it, ¿vale? So, for example, I could ask you, do you think it's worth learning English? ¿Te understand? Do you think it's worth Un learning English? ¿cuál dices, Javi? Okay, Where worth it? I'm gonna ask you a question. Do you think it is worth learning English? Do you think? Do you think, yeah, it Sí. is worth learning English? Yeah, do you understand? Yeah? ¿Crees que merece la pena aprender inglés? ¿Sí? So, do you think it's worth learning English? Number four. I prefer to arrange
my holiday myself rather than use a travel agent. Agent. So I prefer to arrange my holiday myself rather than use a travel agent. Arrange é como preparar, não? Organizar. Five. On Saturday, we went on a day trip Road to trip. an interesting old castle. Okay. Stress. Interesting. And T is silent, okay? Don't pronounce the T. Interesting old castle. Interesting old castle. Okay, can you read everything one more time? Oops. Oops, One please. Saturday we went to on a day trip to an interesting old castle. 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 Castle, castle. Castle, guys. Castillo. Number six. Was it a tiring travel? No, journey from Seoul to Los Ángeles. Okay, en inglés no es Los Ángeles, es Los Ángeles. Los Angels, Ángeles. angels. I know, es en realidad es español, pero si dice Los Ángeles no te van a entender. Es Los Ángeles. Seven. On summer weekends, we often use to go on camping travel. Trip. No, camping trip. Camping trip. So we used to go, solíamos ir de viaje de camping. Por cierto, camping no es el lugar en inglés. El lugar se llama campsite. Lo pongo aquí. Campsite. Camping es el verbo, ¿vale? O el adjetivo, como en este caso. Acampar sería. Exactamente, acampar. O de acampar, por ejemplo, aquí viaje de acampar, ¿no? Eight. Hey, do you use a special film to arrange Okay. business? Special. Special, No, special, special, special. special, special Firm. film to No, arrange firm. film to arrange business trip for your stop, for your staff, Staff. Staff, staff, you know, staff. staff, el equipo, ¿no? Lo que sea. Personal. Personal. So, do you use a special firm to arrange business trips for your staff? Especial, Special. La I es especial. muda. La I es muda. Y como una sh. So, special. 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 What does firm mean? Firm sería una firma, una empresa. No. Okay. Vale, espera un momento. Aquí también podría decir business travel, porque te refiere en general. No a un viaje de negocios, sino viajes de negocios. ¿Vale? So business travel. ¿Vale? Cuando te refieres a en general, ¿sí? No a un viaje de negocios, sino los viajes de negocios, ¿sí? Nine. Do you make your own Own. journey Travel travel arrangement. arrangement, or does your secretary do it all? Secretary, secretary. Secretary, secretary. So do you make your own travel arrangement or does your secretary do it all? Yeah? Number 10. I I hope hope your plan is on your time flight tomorrow. on time tomorrow. Safe journey. Safe Journey. journey. See you at the See airport. you on the airport. Okay, it's okay. We have 7 more minutes. I think we can do it. Okay. So we need to complete this with the right expression. So let me do the first one. So we couldn't make a reservation. All the hotels were fully booked. Yeah. Do you remember this? We Yeah. couldn't make a reservation at the hotel were fully booked.
Hotels. Hotels, hotels. No, pronuncia la H. Hotels. Hotel, hotel. Two. As I've got long legs, I usually ask for yo suelo preguntar por un I'll sit I'll. on a long flight, but on the flight to New York, I have a window seat, and I got a Great great width, view. Okay, great view. great view on Manhattan as we come in. Even Came so, in, came in. came in. Even though. Even though I didn't have much left room. Okay, number three. We're only Schedule, so. scheduled to have about half an hour in Dubai. So I hope when those miss our connection. Connecting flight. Connecting flights. Number four. They seem to have much better in flight. Entertainment. Entertainment. Entertainment on that airline. They have the lasted No, flight. latest. Latest films, and you can play video games. Okay, five. Passenger must board, no, board, no. Fasten. Fasten their seat belts before take off and landing. Okay, take off the spigot, landing, aterrizaje. Six. Passengers, we sit in rows, ro Row, row. rows. Passengers, we sit in rows 1 to 25 are now invited to book the plan. Board. Book, no, board the plane. Board. No reservar el avión, no. Sí, embarcar el avión, ¿no? Embarcar. Board the plane. Seven. The Principality Hotel was rather Run down. run down, Run and down. we were very disappointed. 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 So run down como en mal estado y está muy decepcionado. ¿Sí? Eight. You can spend a lot of money and stay in a luxury hotel. Luxury hotel. Luxury hotel. Luxury. Luxury. So it's luxury, okay? Luxury. 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 Hotel. Hotel. Or you can look for budget accommodation. Convention. Okay, good job. Vale, vamos a un vistazo rápido a esto. Vale, como puedes ver, esto te lo voy a hacer mencionar por encima. Otro día vemos los ejercicios, ¿vale? Vale, en inglés es muy, muy, muy común lo que se llama compound nouns, o sea, poner dos nombres juntos y crear un nombre compuesto. Por ejemplo, car park sería lo que nosotros llamamos parque, ¿no? Aparcamiento. Human being, so being es ser humano, ¿no? Science fiction, ciencia ficción, ¿no? Más ejemplo. Tin opener, abridor de lata o abre lata, ¿no? Bank account, cuenta bancaria. Pedestrian crossing. O sea, cruce para peatones. Cruce de peatones. Self-control, que sería autocontrol. ¿Vale? A ver si tenemos una. Earring. Earring sería pendiente, ¿no?
marca registrada. Entonces, ¿ves que se puede poner para la junta? Para decir una cosa nueva. Bueno, vamos a ver más ejemplos de esto. Normalmente el acento lo lleva en la primera, ¿vale? Por ejemplo, alarm clock, despertador, ¿vale? Blood donor, donante de sangre. Entonces, fíjate que la primera es siempre el adjetivo. Lo importante, o sea, lo que estamos hablando realmente es lo útil. O sea, y esto sería el tipo, ¿no? Indica qué tipo, ¿no? O qué categoría. Por ejemplo, burglar alarm. O sea, es una alarma para de ocupas, después, o lo que entra en casa. Pass stop. So, parada, a tu contact lens, fácil, ¿no? Credit card, heart attack, ataque de corazón. Light bulb, vale. Bulbo de luz, ¿eso qué es? Bulbo de luz, o una bombilla, ¿vale? Mineral water, fácil, ¿no? Package holiday, steering wheel, so wheel como rueda guiante, ¿no? O sea, el volante, ¿vale? Steering wheel. Tea bag. Son bolsitas de té, ¿no? Voice Vimeo, windscreen, entonces parabrisas, sí, parabrisas. Windscreen wiper, wipe es limpiar, son lo que limpia parabrisas, ¿no? Limpia parabrisas. Youth hostel, esto es fácil, ¿no? Más, a ver si puedo poner hasta más nombres, por ejemplo. Air Traffic Control. Esto es fácil, ¿no? Computer Technology. Food Poisoning. Envenenamiento de comida, ¿no? O está comida en mal estado. Junk Food. Comida basura. Junk, basura, ¿no? Birth Control. Esto es fácil, ¿no? Cotton Wool. Lana de algodón, ¿no? Sería. Hay fever, fiebre del heno, creo que se dice en español, ¿sí? Hay fever. Male odor, ¿sí? Blood pressure. En español creo que se llama tensión, ¿sí? La presión de la sangre. Data processing. Income tax. Vale, esto no nos gusta a nadie. Esto es impuesto de lo que entra. O sea, impuesto de renta, ¿no? Pocket money. Este es dinero suelto, ¿no? Que lleva el bolsillo. Pocket money. Vale, más ejemplos. Arms race. Carrera por las armas, ¿no? Por armamento. Climate change. Death penalty. Pena de muerte. Generation gap. Es el hueco que queda entre generación, ¿no? Labor force. Sound barrier. Welfare state. ¿Vale? Estoy la última aquí, ya termino. Grassroots, kitchen scissors. Entonces, fíjate, el programa se le pone al último. Race relations, sunglasses, headphones. Esto sería auriculares, ¿no? De todo antes. Luxury goods, bienes de lujo. Roadworks, sería obras en la carretera. Roadworks. Traffic lights, luces de tráfico, o sea, semáforo. Vale, no te preocupes, esto lo vamos a ver y haremos el ejercicio. Vale, Pero ya te digo que esto es súper, súper, súper común en inglés, ¿vale? Muchas okay. veces cuando quieras traducir vas a tener que empezar por el final. Por ejemplo, este aquí. Welfare state. Pues primero tengo que decir estado. Pues esto sería el estado del bienestar. ¿Vale? Ok. Enough for today. Bien, perfecto. ¿Sí? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Más o menos? Easy, for me. ¿Easy? Easy, ¿Ya? easy, on and on, easy. Ok. So, te veo el próximo lunes. No, el lunes, ¿podrías tú Los miércoles miércoles? se me han complicado bastante. Pues, Bastante. ¿y el jueves? Este jueves. Los lunes es que ahora voy a Madrid lunes, martes y llego aquí casi a las 9. Viernes imposible, ¿verdad? No, el viernes no.
Por el jueves, muy mal. Se podría, pero más tarde. O sea, no sé. Y O el espérate. No sé si tú puedes a ver, no sé qué ponerte. De 2 a 3 sería mucho pedir. de 2 a 3 de la tarde. Sí. No, no, pues justo. Que no sé dónde ponerte, macho. Es Y los imposible. lunes, llegaría aquí a las 9, a las 9. Sí, luna no puedo. Luna puede sin problema para mí. Pues mientras no podamos miércoles o jueves. Sí, que los miércoles y jueves me la han amontonado de horario. Vale, Es pues lo que dejamos. termino a las 8:30. Vale, pues lo dejamos el lunes a Vale, las 9, si quieres. lunes 9. Perfecto. Vale. Venga, venga, gracias. Venga, Javi, pues Hasta ahora. mírame cuando puedas, mira a saber si te ha llegado la factura, porque ya empezamos otra nueva. Vale. Perfecto. Vale. Venga, Venga, gracias. chao a ti. Chao. Buena semana. Chao. Chao, chao.